Participante. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Sergio Johnny Paz Jiménez. Proveniente de la localidad Santiago de Oje, provincia Mancocapac de La Paz. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó posgrados en Industria Económica y Mercado de Gas Natural y Petróleo, Derecho Petrolero y Procesal Orgánico. Fue miembro del equipo técnico en la redacción y negociación de los contratos petroleros en YPFB en la etapa de la nacionalización de hidrocarburos. Participó en la elaboración y construcción de la ley del órgano judicial y tribunal constitucional. Actualmente trabaja como coordinador judicial y analista normativo en el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. Bienvenidos, soy Sergio Johnny Paz Jiménez, abogado de profesión. Actualmente trabajo en el Ministerio de Justicia, específicamente en el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, como jefe de unidad de coordinación judicial y análisis normativo. Lo que vamos a hacer ahora es presentar la ley del órgano judicial, norma puesta ya en vigencia a partir del 24 de junio de 2010. Esta norma en sí trae muchas innovaciones en aquello que hace la Administración de Justicia. Para ello será menester conocer, identificar los defectos que ha tenido la ley de organización social, normativa, liberalista, aquella norma que nos ha regido llevándonos a tal punto que la sociedad en conjunto no cree en la jurisdicción ordinaria ni en sus autoridades judiciales. Actualmente, como es conocido, el órgano judicial o el poder judicial bajo ese módulo donde las autoridades judiciales se han empoderado de las instituciones y han hecho lo que han querido. Entre ellos tenemos donde la normativa misma existe una dispersa eh, normativa donde la sociedad en conjunto no tiene conocimiento. existe falta de transparencia en la administración de justicia y ello conlleva una lentitud en su implementación en los procesos mismos de la administración de justicia. existe coteo político partidario en altos puestos de la administración de justicia. Estamos hablando desde, la, desde los ministros, desde los vocales en aquello que hace las Cortes Superiores de Distrito y los Juzgados, donde actualmente estas autoridades pasan factura a aquellas autoridades del Poder Ejecutivo desde entonces han favorecido a estas autoridades. Por tanto, se ha llevado adelante una infinidad de procesos que no, han llevado, que no han llegado a su conclusión, por ende la impunidad campea en la jurisdicción ordinaria, por ende la corrupción, la ineficiencia instrumental en la aplicación de la normativa, en la normativa legal, en, la, en el momento de emisión de sentencias, por ejemplo, las autoridades judiciales carecen de una doctrina que obedecen a hechos y actos de justicia boliviana. Falta de control social. La sociedad boliviana no tiene la posibilidad de controlar, de fiscalizar los actos procesales, las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, por ende la impunidad. Asimismo, la discriminación. Existe una diferenciación de clases, nítidamente notorias en la administración de justicia. El que tiene plata no más tiene acceso a la justicia, pero aquellos que no tienen recursos económicos no pueden acceder a la justicia. Entonces buscan medios alternativos de resolución de conflictos. Tenemos en Bolivia la experiencia de las casas de justicia centros integrados de justicia o centros de conciliación que son medios alternativos a la jurisdicción ordinaria. Experiencia que ahora se lleva a la jurisdicción ordinaria. Por ende, todos estos hechos en la administración de justicia nos ha llevado a una inseguridad jurídica, inseguridad jurídica que en sí ha llevado a que la sociedad en Bolivia no crea en nuestras autoridades judiciales. Por eso, a partir de la Asamblea Constituyente, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, esta figura ha cambiado totalmente. Aquel poder que ha sido manejado por personas que han sido coteados por, por políticos, ahora cambia en su forma de administración. Toda vez que ahora, a partir de la nueva constitución política del Estado, es el pueblo quien tiene el poder. El poder radica en el pueblo boliviano, a partir de la participación ciudadana, a partir de control social, iniciativa legislativa ciudadana los referéndums, procesos que permiten que la población definan políticas económicas, políticas sociales y hasta políticas jurídicas. Por ende, el poder radica en este pueblo soberano, en este pueblo boliviano. Pero, sin embargo, la administración de justicia debe ser desarrollada por órganos órganos de poder que tienen el mandato de cumplir con aquello que manda el poder del pueblo boliviano. En Bolivia tenemos cuatro órganos de poder. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral. El órgano ejecutivo, conforme a la ley marco de autonomías, es el nivel central cuya representación está en el gobierno, en el gobierno central. El órgano legislativo es aquella instancia donde se va a producir leyes, leyes que van a regir a la sociedad boliviana. Y el órgano judicial quien va a tener la potestad de impartir justicia a través de una función judicial. Y el órgano electoral será la instancia encargada en organizar, en convocar las elecciones. Entonces, lo que aquí haremos es explicar el órgano judicial, órgano judicial que tiene la competencia, la facultad, la potestad de impartir justicia, justicia que emana del pueblo boliviano a través de la función judicial. Esta función judicial se expresa en la ley del órgano judicial. Esta ley del órgano judicial tiene siete títulos. El primer título establece las disposiciones generales. En ella encontraremos los principios generales, formas de elección de las autoridades, tanto sean magistradas y magistrados, la designación de los vocales, de los jueces, del personal de apoyo de la, del órgano judicial las incompatibilidades, las prohibiciones, en sí, toda aquella generalidad que va a permitir la administración de la función judicial. El título segundo establece propiamente la jurisdicción ordinaria de manera más desarrollada. En ella encontraremos la nueva Administración de Justicia en Bolivia. El título tercero... Establece las jurisdicciones agroambientales, la jurisdicción agroambiental. Sin embargo, no se desarrolla en su plenitud toda vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá sancionar la norma específica. Actualmente tenemos la ley INRA, por ejemplo, la cual deberá adecuarse a la ley del órgano judicial, ajustarse a la constitución política del Estado y al título cuarto establece las jurisdicciones especializadas. Asimismo, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá sancionar la norma respectiva. Por tanto, esta ley deriva a reserva legal para que la norma especial establezca los criterios y principios generales de la jurisdicción especializada. El título quinto señala la jurisdicción indígena originaria campesina. Normativa que deberá ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dice esta ley que a partir de la promulgación del 25 de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 180 días para sancionar la ley del deslinde jurisdiccional. Por ende, recibe, deriva a reserva legal para que la Asamblea Legislativa sancione la ley del deslinde jurisdiccional. Y el título sexto establece lo que es el Consejo de la Magistratura, normativa que señala las formas de control y fiscalización de la jurisdicción ordinaria agroambiental y del propio Consejo de la Magistratura. Y está más desarrollada. Y el título séptimo señala la dirección administrativa financiera. Toda vez que actualmente. El Consejo de la Judicatura administra los recursos económicos, los bienes del Poder Judicial. Situación que ahora cambiará porque ahora se incorpora la dirección administrativa financiera. Se crea esta dirección de manera independiente quien tendrá la competencia de administrar los recursos económicos y los bienes del órgano judicial. Entonces, el órgano judicial o la función judicial se ejerce por la ley del órgano judicial. Este órgano judicial establece cuatro jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción ordinaria tiene como máxima... Administración, como máxima expresión de administración de justicia, al Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia que está conformado por magistradas y magistrados, producto de la elección de las ciudadanas y de los ciudadanos bolivianos. Vale decir que cada uno de nosotros iremos a las urnas para elegir a las magistradas y los magistrados quienes administrarán la jurisdicción ordinaria. Y en los tribunales departamentales que están conformados por las vocales y los vocales, quienes serán preseleccionados inicialmente por el Consejo de la Magistratura y serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia es la administración departamental. Y los tribunales de sentencia y los juzgados. Los tribunales de sentencia existirán solamente en materia penal y en materia de anticorrupción. Y los juzgados, que anteriormente se conoce como juzgados de partido y juzgados de instrucción, ahora con la ley del órgano judicial se establecen los juzgados públicos. Vale decir que todos los juzgados ahora serán públicos, no existirá en razón de cuantía. Entonces, la jurisdicción agroambiental tendrá como expresión máxima en la administración de la jurisdicción agroambiental al tribunal agroambiental y los juzgados agroambientales. Y las jurisdicciones especializadas tendrá a la jurisdicción militar. Actualmente tenemos la experiencia de la jurisdicción militar donde tiene su propio... Eh, forma de administrar justicia, sus propios tribunales, entonces la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá sancionar una norma específica para la jurisdicción especializada. Y la jurisdicción indígena originaria campesina, aquí no hay magistradas ni magistrados, no hay vocales ni jueces, aquí estará sujeto a sus autoridades indígena originaria campesinas, quienes serán producto también de la votación por los miembros de la comunidad. Pero en sí deberán desarrollar los niveles de coordinación, los niveles de cooperación y complementación entre la jurisdicción indígena originaria campesina, entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones especiales que la norma especial determine. Para ello, es fundamental aclarar que tanto para la jurisdicción ordinaria para la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especializadas será necesario el control y fiscalización de la administración de estas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque aquí hay bienes, estamos hablando de documentaciones, hay memoriales, hay procesos. Alguien tiene que controlar todas estas actuaciones. Será el Consejo de la Magistratura. Y hemos señalado que la Dirección Administrativa Financiera será quien se encargue de manera independiente la Administración de los Recursos Económicos y los Bienes del órgano Judicial. Pero también es fundamental señalar que en todos estos niveles de la nueva estructura de la función judicial deberá estar necesariamente el control social. El control social que cada uno de nosotros tenemos ese derecho de controlar y fiscalizar la actuación de las autoridades judiciales. Por ello, el control social, vale decir la ley de control social, determinará los mecanismos de control en estos niveles del órgano judicial. Para ello, nos introducimos aquello que hemos señalado. La ley del órgano judicial, en su parte general, señala lo que son los principios en los que deben enmarcarse las cuatro jurisdicciones. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicciones especializadas y jurisdicción indígena, originaria, campesina. En ese entendido, esta ley... Establece como un principio fundamental, por ejemplo, la plurinacionalidad, que supone la existencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y de las comunidades intercultural, interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Otro de los principios fundamentales es la independencia. La independencia que significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público, donde las autoridades judiciales deberán actuar con total independencia, sin interferencia de ninguna autoridad externa, con relación a la función judicial. Y el principio de imparcialidad es uno de los principios fundamentales que implica que las autoridades judiciales se deban a la constitución política del Estado y se ajusten siempre a las normas que establecen. Y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se debe entender como la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones. Y al principio de publicidad. El principio de publicidad está relacionado con aquellos actos, con aquellas decisiones en los tribunales, en los juzgados, las cuyas decisiones de estas autoridades judiciales tienen que ser de acceso de información a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y el principio de idoneidad que deberá ser entendida como aquella capacidad y experiencia como base fundamental para el ejercicio de la función judicial. Y la celeridad es otro de los principios que comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Vale decir. Tiene que evitarse la retardación de justicia y la celeridad es un principio fundamental que deben ajustarse las, los administradores de justicia. Y la gratuidad. Y la gratuidad, que es el acceso a la administración de justicia, donde esta administración de justicia deberá ser totalmente gratuita, sin costo alguno para el pueblo boliviano. Y el pluralismo jurídico, que en sí es la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional y la interculturalidad que reconoce la expresión de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional, la diversidad cultural, la in institucional y la normativa y lingüística y se reconoce esta variedad de expresiones y convivencia de la diversidad en el Estado plurinacional. Y la armonía social constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. El respeto a los derechos es la base fundamental de la administración de justicia. Es un principio fundamental en la administración de justicia que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano. Y por último, como uno, otro de los principios fundamentales, es la cultura de paz, que debe ser entendida como la administración de justicia que contribuye a la promoción de la cultura de paz y al derecho a la paz a través de resolución pacífica de las controversias entre las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso, estos son los principios que señala de manera general la ley del órgano judicial. Y otro de los principios fundamentales para cerrar aquello que son los principios generales es la complementariedad. Porque la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción agroambiental deberán relacionarse. Sobre la base del respeto mutuo. No obstaculizando procesos, no usurpando competencias. Deberán impartir su labor en ese marco de complementariedad. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hemos visto los principios generales en los cuales deben enmarcarse todas las jurisdicciones que hemos señalado. Esta ley también establece ciertos mandatos en los que se deben enmarcar las autoridades judiciales, a partir de las magistradas y magistrados, las y los vocales, las juezas y jueces. En la aplicación de normas, por ejemplo, estas autoridades deberán enmarcarse obligatoriamente en la constitución política del Estado, tratados internacionales cuando se trate de los derechos humanos. De lo, estamos hablando también de las leyes del Estado plurinacional, de los reglamentos que señalan las competencias de, eh, de las autoridades judiciales y aquellas normas que reconocen los derechos y garantías que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, estas autoridades... Magistradas y magistrados, las vocales y los vocales, las juezas y jueces. En un proceso judicial, por ejemplo, tienen que proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto que existan irregularidades en el proceso de en el procedimiento mismo de una causa. Asimismo señala esta ley que sobre las apelaciones, por ejemplo, de las casaciones o la nulidad, estas autoridades o los tribunales deberán pronunciarse sobre, solo sobre los recursos interpuestos y no más ir más allá, solamente sobre aquello que se conoce. Entonces. También existen otros mandatos que señala la constitución política del Estado, por ejemplo, la autonomía presupuestaria que debe existir en la ley del órgano judicial. Para ello se crea la dirección administrativa financiera para la gestión de recursos económicos, tanto para la jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicciones especializadas y el propio Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que deberá controlar y fiscalizar del manejo administrativo y financiero sin perjuicio del control que va a ejercer la Contraloría General del Estado Plurinacional. Asimismo, esta ley, en beneficio de la sociedad, de la población, habíamos señalado en la parte de diagnóstico, por ejemplo, el alto costo que tiene acceder a la justicia. El artículo décimo de esta ley, de la ley del órgano judicial, señala que queda suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, por concepto de formularios y los valores para interposición de cualquier recurso judicial en todo tipo y clase de procesos. Vale decir que a partir del apercibimiento una ciudadana y un ciudadano no necesite el auspicio de un abogado, ya no tiene que comprar valores, ya no tiene que comprar timbres. Toda la administración de justicia, todo el proceso deberá ser completamente gratuita. Pero, hasta aquí hemos visto los principios, aquellos mandatos que deben cumplir las autoridades judiciales. A partir de este momento veremos quiénes pueden formar parte de la función judicial, quiénes pueden administrar justicia en Bolivia. No olvidemos que al año ya elegiremos nuestras autoridades judiciales, nuestras magistradas y magistrados. Para ello es fundamental que sepamos esta situación. Para eso, esta ley señala ciertos requisitos que deben cumplir aquellos que se postulen para la Administración de Justicia. Primero, necesariamente deberán contar con nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, en especial énfasis para los varones esto, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. Vale decir, aquellos ciudadanos que están cumpliendo una pena, una pena de privación de libertad, por ejemplo, no pueden postularse. Pero una vez que concluyen esta sanción, se habilitan para postularse. Por eso dice pendiente de cumplimiento. Deberán estar inscritas e inscritos en el padrón electoral, deben hablar al menos dos idiomas, uno castellano. Y otro idioma de la jurisdicción donde se postula. Y eso es un mandato constitucional. Deben poseer título de abogado o abogada en provisión nacional. No deberán ser destituidos con anterioridad por el Consejo de la Magistratura. Asimismo, señala esta ley las prohibiciones y las causales de inelegibilidad. El artículo 236, si ustedes revisan la constitución política del Estado, ahí vamos a encontrar las prohibiciones. El artículo 238 establece las causales de inelegibilidad. ¿Quiénes no pueden ser elegidos y por qué causas? Pero, sin embargo, esta ley, esta situación amplía, ¿no? Para eso señalamos dos puntos más que nos parecen de mucha importancia. Por ejemplo, aquellos ciudadanas y ciudadanos que forman parte activo de una organización política, por ejemplo, o militancia política, no pueden ser elegidos como administradores de justicia. O aquellas ciudadanas y ciudadanas que hayan patrocinado a personas que resulten culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, así como quienes hayan patrocinado de la conformación de gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales y el patrimonio nacional no pueden ser elegidos y esto está ligado con aquello que señala la constitución no traición a la patria aquellos que se levantan en armas con el enemigo contra el estado no pueden ser pues elegidos como uh, no pueden ser pues parte de la función judicial en bolivia aquellos que entregan nuestros recursos naturales tampoco. Esta ley también señala las incompatibilidades en el ejercicio de la función misma. Por ejemplo, aquellos ciudadanos que están en el ejercicio público, por ejemplo, no pueden a la vez administrar justicia y a la vez formar parte de una administración de la institución pública. ¿no? Aquellas autoridades judiciales, asimismo, no pueden ejercer pues, la, el ejercicio libre de la abogacía, necesariamente tiene que administrar justicia. Por eso, en esta ley, con relación a la anterior ley, ley de organización judicial, la ley del órgano judicial, ahora, por ejemplo, la administración de justicia es exclusiva. No puedes ejercer como docente universitario y a la vez administrar justicia. Administras justicia o dictas clases en las universidades. Es de dedicación exclusiva. Además, aquellas autoridades judiciales que tengan parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, hasta el segundo grado, con vínculos de adopción o espiritual provenientes del matrimonio, bautizo, no podrán ejercer sus funciones en un mismo tribunal, o en dos tribunales, o juzgados. Inmediatamente en in grado, ¿no? Pero también señalamos cuando estas autoridades terminan en la administración de justicia, aquello que llamamos cesación. ¿Cuáles son estas causales de cesación? El cumplimiento del periodo de funciones es una de las causales de cesación. Por ejemplo, vamos a elegir a las magistradas y magistrados. Estos, por mandato constitucional y legal, tienen que ejercer por un periodo de seis años. Y una vez que cumplen ese periodo de seis años, inmediatamente cesan sus funciones. Una segunda causal es la incapacidad absoluta y permanente declarada judicialmente. Y una tercera causal es por renuncia escrita por tener sentencia penal condenatoria ejecutoriada, por destitución en proceso disciplinario ejecutoriado, por reprobación en un proceso de evaluación de desempeño. ¿Qué significa eso? Ahora el Consejo de la Magistratura convocará no solamente a aquellos que se capacitan en escuela de jueces, a un concurso de méritos y exámenes de competencia. Sino que también los abogados que están en el ejercicio libre van a poder postularse y van a ser sujetos a un examen de competencia. Imaginemos en un examen entre un juez que está en, en ejercicio y un abogado que se postula. Aprueba el abogado y se aprueba un juez, el juez cesa en sus funciones, el abogado libre que ha aprobado tomará ese puesto, ¿no? y administrará justicia. Esta ley también señala, previniendo para que no haya ausencia de autoridad, para evitar la retardación de justicia, ciertas formas de suplencia, aquello que llamamos el régimen de suplencias. En el Tribunal Supremo de Justicia y en los tribunales y los juzgados. En el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, a tiempo de elegirse a las magistradas y magistrados, se van a elegir también a las suplentes y los suplentes, cuyos suplentes van a ser posesionados junto con los titulares. Pero también prevé que aquellos candidatos que han sido preseleccionados y postulados para las elecciones, en caso de que no hayan sido elegidos, habrá una lista que será administrada por el Consejo de la Magistratura, donde podrán ser convocados en caso de renuncia de los suplentes, por ejemplo, se los convocará a estos candidatos de las listas para que puedan ser incorporados como suplentes, para que puedan suplir de manera inmediata y se evite la, la ausencia de magistradas y magistrados. Asimismo, esta ley establece que cuando no pueda constituirse sala plena, se convocará de manera inmediata al número necesario de sus suplentes. Siempre existen excusas, recusaciones o por motivos de vacación. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene que convocar a los suplentes al número necesario para evitar retardación de justicia. Pero estos suplentes van a tener una remuneración equivalente a los días de haber similar al del titular y en los tribunales y los juzgados el proceso pasará a conocimiento del siguiente en número de la misma materia qué significa eso en la paz por ejemplo hay más de 10 juzgados en materia civil por ejemplo no ve el juez primero por ejemplo en el caso de excusa recusación o vacación pasará este caso al juez segundo en materia civil no eso será la forma de suplir cuando haya ausencia de estos jueces. O en su caso, cuando exista el impedimento de cualquiera de estas autoridades, el procedimiento será el siguiente. Un juez de materia civil que conozca pasará el caso a un juez de materia civil o a un juez de materia penal en ese orden. O, en caso de que un juez de materia familia, por ejemplo, que conozca un caso, en caso de impedimento, conocerá de manera directa el juez de materia civil, seguidamente el juez de materia penal en ese orden. Si ustedes revisen el artículo 68 de esta ley, señala los procedimientos en que deberá enmarcarse las suplencias. En lo que hace a las excusas y recusaciones, es fundamental aclarar las excusas deben realizar las autoridades judiciales que tienen conocimiento de un caso. Por ejemplo, un juez que conoce un determinado caso se encuentra de que este determinado caso es de un pariente de un familiar o de una persona con quien tiene enemistad, tiene que excusarse, tiene que hacerse a un lado, tiene que decir que esa persona es mi pariente, no puedo conocer, entonces tiene que presentar la correspondiente excusa. Y las recusaciones están en las personas. Las personas tenemos ese derecho cuando encontramos un determinado caso está atendiendo a un determinado juez. Encontramos que este juez es pariente de la persona con quien tienes problemas, con la persona con quien estás litigando, tienes que pedir que esta autoridad sea aparte de este caso. Tienes que pedir su recusación. Entonces, este derecho está en cada uno de los ciudadanas, de los ciudadanos. Por eso esta ley señala ciertos ciertas causales de excusas y recusaciones, como por ejemplo, cuando exista parentesco con alguna de las partes o porque puede existir una relación de compadre, de padrino o ahijado por razón de matrimonio, bautizo, etcétera, entonces tiene que excusarse o los ciudadanos pueden recusarlo. Pueden recusarlo o puede que exista una amistad íntima o enemistad o odio con alguna de las partes. En esta situación también tienen que excusarse o podemos excusarle a la autoridad judicial. Otra de las causales, por ejemplo, es que la autoridad judicial pueda ser acreedor o deudor o garante de alguna de las partes. O que exista un litigio para inhabilitar a la magistrada o magistrado vocal o juez. En estos casos también tiene que excusarse o también tenemos derecho a recusar a esta autoridad judicial. O también puede ser que esta autoridad judicial pueda o que haya sido abogado, mandatario, testigo o tutor en el proceso que va a conocer. Es otra causal. Pero esta ley también pone ciertas limitaciones. Por ejemplo, en ningún caso la recusación podrá recaer sobre más de la mitad de una sala plena. O si no, no puede recaer sobre más de la mitad de un tribunal de sentencia. Asimismo, otra limitación es que no se puede, no se podrá recusar a más de tres jueces sucesivamente. Y esa experiencia la hemos tenido aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? un caso que se, que se conoce, digamos, una autoridad judicial, han ido recusando una y otra vez, y al final ha ido a la ciudad del Alto, ha pasado a Achacachi, ha regresado a Viacha y al final ha regresado a la ciudad de La Paz. Nunca más va a pasar esta situación. Por eso la limitación que pone esta ley es que no se puede recusar a más de tres jueces sucesivamente. Hemos visto hasta aquí todos los principios generales, las formas de, eh, de elección, aquellos requisitos que deben reunir las ciudadanas y ciudadanos para postularse, para formar parte de la Administración de Justicia. Aquello que establece el título primero de la ley del órgano judicial. Ahora nos introducimos específicamente a la jurisdicción ordinaria. Y hemos dicho que la jurisdicción ordinaria tiene como máxima administración de justicia al Tribunal Supremo de Justicia, que tiene la representación en todo el territorio del Estado plurinacional. Seguidamente se tiene los tribunales departamentales de justicia, cuyas autoridades representan a los departamentos. Y seguidamente, jerárquicamente hablando, tenemos a los tribunales y juzgados, esto en materia penal y en materia de anticorrupción, y los juzgados públicos de materia. Esto solamente en las capitales, en las ciudades, va a haber juzgados públicos de materia. Y en provincias se los denomina juzgados públicos mixtos. Pero, sin embargo, en esta estructura aparece una figura fundamental en la jurisdicción ordinaria, como son los conciliadores. Por eso es fundamental señalar los criterios, los principios en los que deberá enmarcarse la administración de justicia en la jurisdicción ordinaria. Tenemos el principio de transparencia. Vale decir que la actuación de las autoridades judiciales deberá manejarse con total y absoluta transparencia, donde la información de las ciudadanas y ciudadanos deberá haber el acceso sobre las actuaciones de las autoridades judiciales. La oralidad es otro de los principios fundamentales de la jurisdicción ordinaria. Vale decir en todos los procesos y en todas las materias deberá ser orales. Se terminó ¿no? la etapa de, de procesos eh, escriturales. Ahora en adelante todos los procesos van a ser orales. Y la celeridad significa que las autoridades judiciales deben de manera oportuna y sin dilaciones administrar justicia. Y la probidad, lo que significa la capacitación permanente de las autoridades judiciales para dar una calidad en la administración de justicia. Y la honestidad, la legalidad, porque las autoridades judiciales deben enmarcarse en el mandato de la Constitución Política del Estado principalmente, las leyes que establecen las competencias y atribuciones de las autoridades judiciales. Y otro de los principios fundamentales es la eficacia y eficiencia, la accesibilidad, principio que establece que todas las bolivianas y los bolivianos de distintas nacionalidades, no olvidemos que en Bolivia tenemos 36 naciones, deben tener acceso a la justicia boliviana sin discriminación alguna. Y la inmediatez que se expresa en la prontitud de acceso a la justicia. Y la verdad material es otro de los principios, es un principio que establece que las autoridades judiciales deben enmarcarse en aquello, en aquellas pruebas que las partes presentan, y no otra cosa. En aquel caso que conoce, por ejemplo, deberán enmarcarse específicamente y el debido proceso, siguiendo los plazos procesales que establece las normas procedimentales, por ejemplo, y el derecho a la impugnación, donde las partes, cualquiera de los ciudadanos, todos los habitantes en sí en un proceso tenemos ese derecho. Por más que seamos culpables, por más que seamos inocentes, tenemos ese derecho de apelación o una segunda Instancia. Pero, ¿quiénes pueden postularse al Tribunal Supremo de Justicia? Aquí veremos los requisitos para las ciudadanas y ciudadanos, para quienes deseen postularse en la Administración de Justicia, en la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, aquellos que hayan cumplido 30 años de edad pueden postularse para la magistratura. Los que posean título de abogado, los que hayan ejercido la abogacía o docencia universitaria durante ocho años, los que no hayan sido destituidos por el Consejo de la Magistratura, pueden postularse al Consejo de la Magistratura. ¿Cómo? ¿Cómo serán elegidos estas autoridades, las magistradas y magistrados? van a ser elegidos por sufragio universal, libre, secreto y obligatorio de las nóminas preseleccionadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y cuántos postulantes preseleccionará la Asamblea Legislativa Plurinacional? Por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia se preseleccionará 54 candidatas y candidatos. Vale decir, por departamento se preseleccionará seis candidatas y candidatos. Y la forma de elección será departamental. Estamos hablando de la jurisdicción ordinaria. Hasta aquí hemos visto, hemos revisado aquello que establece los principios generales, las incompatibilidades, las, uh, las causales de inhabilitación. En términos generales, aquello que manda la ley en la parte general para la conformación de la función judicial. Les invitamos a continuar con el siguiente programa donde señalaremos lo que es la ley del órgano judicial, la jurisdicción ordinaria en su plenitud. <laughs>